a tu casa. Bien, 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 bien. Ruleadísimo. Ruleadísimo. ¡Eh! ¡Tiene la pistola nueva! ¡Tiene una nueva pistola, banda! ¡Guapísimo! ¿Qué pasa si le disparo una de estas bolas a esta masa de carros? En 3, 2, 1. ¡Vamos a ver! ¡Ostras! ¡LOL! ¡Empujó todo esto a los carros! Amigos, acaba de salir una nueva actualización en Fortnite con la cual ha llegado un arma poderosa llamado cañón de plasma. En este video probaremos esa nueva arma, la buscaremos, la encontraremos y veremos qué tan poderosa es. Esto lo haremos antes de que comience el gran ataque de los aliens, pues ya sabemos que va a ocurrir un evento en algunos días en la cual muchas zonas del mapa se verán destruidas. Si no has visto ese video, te lo dejaré aquí arriba recomendado en el que explicamos qué es lo que va a pasar. Pero bueno, hoy vamos a encontrar esta arma y a probarla, experimentar con ella a ver qué nomás puede hacer. Así que si quieres saber cómo acabará todo esto, quédate hasta el final del video. No sin antes seguir mi canal de Twitch en el que estoy como Jorge Isaac 115 con doble A. El enlace te lo dejaré aquí abajo en la descripción para que tú también puedas acompañarnos en próximos directos y puedas aparecer en el chat, así como los cracks que están aquí. No olvides dejar tu buen like ahora mismo a ver si llegamos a los 15.000 likes. Y suscríbete y activa la campanita, ya que dentro de poco llegaremos a los 500.000 suscriptores. Bien, ahora sí, yo soy Jorge Isaac 115 y comencemos con el video. Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A al comprar el pase de batalla de la temporada 7, o si vas a comprar cualquier otro artículo de la tienda de Fortnite. Así apoyarás a mi canal y también a los agentes guaúsculos. Ok, como vimos con la nueva actualización, tenemos el contador. Al fin, faltan pocos días para que llegue el evento final de la temporada 7. Tenemos una nave que ha aparecido en el centro del mapa en el cataclismo y mucho más. Entonces, estas partidas serán mis primeras partidas de esta nueva actualización y también mis partidas en buscando y encontrando el cañón de plasma. Así que vamos allá. Ok, amigos, ya podemos ver el contador aquí. 10 días, 4 horas, 3 minutos. Esta es la nave abductora que apareció en el centro del mapa, pero creo que en realidad no abduce. Ah, mira, aquí podemos ver unos paneles. Ah, no, esta no tiene paneles, mira. O sí, no sé. Bueno, están estas extrañas máquinas aquí. Y ahora buscaremos el nuevo arma de la orden imaginada. No puede que esté aquí abajo, ¿cierto? Por aquí en puesto avanzada de la orden. Allí. Veamos si podemos encontrar el cañón de plasma justo aquí. Ojo, que hay un men. Dámela. Dame el cañón de plasma. Ojo, que hay un arma legendaria. No, pero agárrala. Ay, ¿dónde le di? ¡Agarra el cañón de plasma, joder! ¡Pero agárralo, tío! ¡Agárralo! ¿Por qué mi skin no quiere agarrar el arma? No. ¡Agarra! Ya, vámonos. Vas a ver. Vas a pagar por haber hecho eso. ¡Ah! ¡Oh, tienes que recargar! ¡Ostras! ¡No! ¡Esto es un Rasengan! ¡What the fuck! ¡Es un Rasengan esto! ¡No! ¡What the fuck! ¡Lancé un Rasengan, gente! Vámonos aquí. Me falta odio aún. ¿Sabes que te falta odio? A ver. Está recargado esto, ¿no? Vamos a lanzar otro. ¡Rasengan! ¡Lánzalo! ¡Ojo! ¡Es como un punto cero! No, me lo esquivo. Qué fácil de esquivar es, ¿no? A ver, se lo voy a lanzar en la cara. ¡Toma! ¡Oh! 30 daño. ¡30 más! No, ahora sí me va a matar. ¡Me va a matar! ¡Es como activó el vaca! ¡Vámonos en la vaca! Bueno, ya tengo el arma, que es lo importante. Ahora vamos aquí. Es un Rasengan literal, ¿no? No, me destruí la vaca. No puede ser que ese soldado me va a matar, gente. Tengo miedo. Voy a dejarme en paz. ¡No! ¡Qué desgracia, banda! Ok, en complejo corriente me dijeron que también se puede encontrar el arma. Y vamos a despedirnos de este lugar antes que la nave alienígena ataque. Porque ya vimos las filtraciones que va a atacar. Pequeño spoiler, gente. Hola. Aguanten, no disparen, por favor. No disparen, por favor. Que no disparen, te dije. A tu casa. Ahora, ¿dónde está? Aquí hay una caja. ¿Dónde están las cajas de las armas de estos mens? Por acá. Acabo de escuchar a alguien tomando su mini escudo. ¡A tu casa! Bien. Ruleadísimo. ¡Eh! ¡Tiene la pistola nueva! ¡Tiene una nueva pistola, banda! ¡Guapísimo! Que me curo primero. Bien, tenemos el nuevo arma. Hay que usarla contra un rufián. A ver, ¿puedo disparar esto hacia abajo? Así. ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ostras! ¡Ostras!
estás? Está guapísima esta arma y es chiquitita. Es literal como lanzar un Rasengan. Por ejemplo, modo Taku. ¿Qué pasa si le disparo esta arma a un carro? Ahí hay un vehículo atrás. Es chiquita pero poderosa, lo que le decía a mi compa. Vamos a disparar esto contra un vehículo, a ver qué ocurre. Supongo que lo mandará volando a su casa, ¿no? A ver, vehículo de la orden imaginada, a tomar por saco. ¡Oh! ¡Lo levanta! ¡Oh! ¡Lo sigue empujando! ¿Qué pasa si me meto aquí? ¿What the fuck? ¿La apagué yo? A ver, un camión. Me hace daño a mí. Va avanzando conmigo. Ah, no, a mí no me hace daño. ¡Ostras! ¡Qué espectacular! ¡Estoy en el centro! ¡Qué guapo! Está buenísimo el nuevo arma. Lo malo es que es muy lento. Tal vez no sirva mucho. Tal vez no sirva mucho para un PvP. No, no lo sé. Vamos a probarlo. Vamos a seguir probándolo. Gente, alguien en el chat me acaba de preguntar qué pasaría si agarramos el cañón de plasma y lo disparamos contra el cañón de plasma que usa el OVNI. Esa bola que dispara el OVNI. Porque básicamente es... si son similares. O sea, la orden imaginada creó el cañón de plasma a partir de esa nave alienígena. Entonces, si encontramos una nave alienígena y la pistola y hacemos que se disparen mutuamente, ¿qué ocurrirá? Eso es lo que descubriremos ahora mismo. Me dio curiosidad. Muy buena pregunta de ese seguidor. Y para esto tenemos que agarrar una nave alienígena. ¿Dónde estoy? Complejo corriente. Vamos a complejo corriente, gente. Ya, entonces yo voy a disparar y tú también dispara esa bola, ¿ok? En 3, 2, 1, vamos a probar si es que... ¿qué pasa si se chocan ambas fuerzas de energía? Dejen en los comentarios qué creen que vaya a ocurrir, gente. ¿Disparar la bola de esta energía o disparar la nave? ¿Quién creen que gane? 3, 2, 1. Ahora, 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 ahora. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No! No le dio, no le dio. No le acertó. No le acertó, creo. A ver, segundo intento. Segundo intento, anda. 3, 2, 1. Ahora. ¡Oh! Parece que la atraviesa. Es como que no pasara nada. Creo que ambas se atraviesan, no se chocan. A ver, otro intento. Otro intento. La bola de energía sale más o menos por aquí. A ver. 3, 2, 1. Ahora, ahora, ahora. ¡Oh! ¡La atraviesa! ¡Exacto! Sí, ¿no? Vimos cómo la atravesó. ¡Ostras! Otro intento. 3, 2, 1. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La pasa por dentro! ¡La pasa por dentro! No hay colisión entre ambas. Último disparo. 3, 2, 1. Vamos allá. Oh, buenardo, la atraviesa, no pasó nada, ¿ok? Entonces, básicamente, mi experimento es que no pasó nada. Mi pregunta es lo siguiente: ahorita estamos en modo científico, modo experimentadores. ¿Qué pasa si le disparo a la nave nodriza? ¿Te imaginas que llegue el disparo hasta allá? Yo creo que se desintegra antes. Vamos a ver, ¿qué pasa si le disparo a la nave nodriza? Vamos a ver si llega el tiro hasta allá. Llega, llega, llega el Rasengan. ¡Ojo! ¡Sí se fue! ¡No! Desapareció antes de llegar. Ahora, ¿qué pasa si lo disparo contra la nave nodriza? Digo, contra la nave abductora. A ver. ¡Ojo! ¡Ve, ve, ve! ¡Hostias! ¿Te imaginas que lo mezcle con este portal? ¿Te imaginas que lo active? A ver, a ver, a ver. ¡What the fuck! ¡Se hizo color rojo! ¡Se hizo color rojo! ¡Wow! No esperaba que ocurriera algo así. Con la magia de la edición. Muy bien, ahora sí. ¿Qué más podemos experimentar? Ah, ¿cuál es el poder de destrucción de esta arma? Vamos a tratar de destruir alguna casa. Vámonos a... ¡Oh, carretes comprometidos! Vamos a disparar contra bastantes vehículos. Vamos a hacer eso, gente. Ahora vamos a poner esto acá. Todos los coches que tengamos, vamos a dispararlos. Ahí. Uf, aún nos quedan bastantes, aún quedan bastantes. Uy. Ahí. Perfecto. Se viene lo chido. Se viene lo chiori. ¿Qué pasa si le disparo una de estas bolas a esta masa de carros? Espera, que voy a construir algo aquí. Ahí, ahí. Así, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ok, ok, gente. Prepárense. Prepárense, banda. ¿Qué creen que vaya a ocurrir si disparo esta bola de cañón hacia allá? En 3, 2, 1. Vamos a ver. ¡Ostras! ¡Lol! ¡Empujó todo esto a los carros! ¡Ostras! ¡Fue espectacular! ¿What the fuck? Sobrevivieron los carros, sobrevivieron. Ok. Mira, mira, quedaron todos formaditos acá. Oh, tengo otra idea, tengo otra idea. Aprovechando que todos están bien formados aquí, vamos a... Vamos a disparar ahora de lado. A ver si levanta todos los coches, ¿ok? Ahí, ahí.
Aquí los dejo a todos bien lastimados. A ver, ¿el cañón de plasma logrará levantar por los aires a todos estos vehículos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Saldrán volando todos los autos? ¿Sí o no? El 54% dice que no. El 48% dice que sí. Vamos a comprobarlo, gente. Vamos a ver si puede salir volando por los aires, sí o no. 50-50, está de predicción. 50-50. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Disparando. ¡Se viene! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Oh! ¡Ostras! Levantó casi todos. Este no lo tocó. El de acá no lo tocó. ¡Lol! ¡Qué impresionante, banda! ¡Hostias! ¡Papísimo! No, no lo logró, no lo logró, no todos. El último quedó, solo levantó 11. Este no se movió. Este solo fue golpeado por los otros. ¡No! ¡Es farda, banda! Ok, todos los vehículos salieron volando menos este. Se vio impresionante, gente. ¡Ostras, espectacular! ¿Qué pasa si le disparo una de estas bolas a la llama? Llama, eres parte de un experimento. Todo sea por el bien de la ciencia. ¡Ostras, tremendo guachazo que le di! ¡Pobre llama! ¡Tremendo guachazo! Llama, todo sea por la ciencia. ¡Pobrecita! ¡Maltrato animal! Ningún animal real fue maltratado en la grabación de este video. ¿Cuántas de estas construcciones de madera? ¿Qué pasa? Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, vamos a ver 25. Ya, tengo 25 construcciones y veamos cuántas de esas 25 construcciones puede destruir. Ok, vamos allá. Se viene, gente. Disparamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ojo! No, pero ¿por qué se me desvía? ¿Por qué se desvía la pelota? Pero si leí en todo el centro. No, se desvió, gente, se desvió, se desvió. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Ya, voy a disparar de nuevo, pero totalmente centrado. A ver, si este es el hueco, aquí debería ser, ¿no? Aquí, voy a tratar de que vaya totalmente centrado. 3, 2, 1. Uy, lo moví un poquito. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Sigue, 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 sigue. Va avanzando. ¡Hostia, va a destruir todas! ¡Destruyó todas, gente! ¡Destruyó todas y aún podía más! ¡What the fuck! ¡Aún podía destruir más! ¿What? O sea, al menos construcción de madera avanza demasiado. Gente, ahora, construir 41 piezas. O sea, 20 paredes y... Bueno, 21 paredes y 20 escaleras. 41 piezas. ¿Será posible estarme a destruir las 41 piezas? Vamos a comprobarlo. No esperaba experimentar tanto con esta arma. A ver, si el centro es aquí, quiere decir que... Más o menos aquí tengo que disparar así. Entonces, ¿se viene, banda? Vamos a ver... Va destruyendo, va avanzando, hasta ahora se va en línea recta, vamos bien, vamos bien. Sigue destruyendo, sigue destruyendo, no frena. Y como que va subiendo la altura también. ¡Oh! Se quedó hasta aquí, no destruyó todas. 16 y pusimos 41, quiere decir que sobraron. Entonces destruyó 25 piezas, 25 piezas. Ok, en antes creo que probamos justo con 25 hace un rato, ¿no? Entonces solo llega a 25 piezas a destruir. Pero ¿qué pasaría ahora si estas piezas no son de madera, sino que son de metal? ¿Ocurrirá lo mismo o no? Como pudieron ver cuando les disparamos a los vehículos, que son algo de metal, no avanzó tanto esta pelota de energía. Pero con la madera sí avanzó hartísimo. Entonces, seguramente cuando sea una construcción de metal, tal vez cueste más atravesar y tal vez no atraviese las 25 piezas como lo hizo cuando fue de madera. Ok, banda, se viene. Ahora sí, ya está todo el metal listo. Vamos a ver cuántas atraviesa. Hay 25 piezas de metal. Veamos. A disparar bien. Va. Ok. No creo que avance mucho. Ya parece que se está deteniendo. ¡Ojo! ¡Va por la mitad! ¡Va por la mitad! ¡Lo va a lograr! ¡Lo va a lograr! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Solo faltó una, gente! ¿O qué? O nada mal. O sea, avanzó una menos, una pieza menos que la de madera. Llegó a 24. ¡Ostras! Pensé que iba a llegar a 20. Llegó a 24 piezas, banda. Quedó esta madera que no le hizo ni un rasguño. ¡Wow! ¡Lol! Ok, logramos destruir 24 piezas de metal, pero 25 de madera. Ok, nada mal, es básicamente lo mismo. Pero en vehículo sí fue diferente. Ahora sí, vamos a ver si podemos destruir esta casa entera. ¿Desde qué buen ángulo podríamos atacar? Yo creo que más o menos así. Vamos a ver. ¡El último disparo de mi arma! Ok, va destruyendo todo el baño. Va avanzando. Ok, la destruí básicamente por la mitad. ¡Ojo! Y se fue hasta el árbol. ¡Lol! Está espectacular. Sin duda alguna, esta arma está increíble, banda. Súper genial. Y ya la testeamos, experimentamos con ella. Ya sabemos cómo funciona. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo único que queda? Disparar esa arma contra otros jugadores. Si juego una partida privada y coloco a 100 seguidores en fila y les disparo con el cañón de plasma, ¿a cuántos lograré empujar o mandar volando? Si quieres saber eso, lo haremos en el próximo video. Así que suscríbete y activa la campanita.
tarjeta ahora mismo, ya que el próximo video probaremos esto. Una partida privada contra 100 jugadores. El cañón de plasma contra 100 jugadores. Así que si te suscribes, te das la campanita, serás de los primeros en ver ese próximo video. Yo lo dejaré por aquí. Espero les haya gustado este gameplayzazo. De ser así, dejen su buen like. Y ya saben, 10.000 likes para probar el cañón de plasma contra 100 jugadores. No olvides que todo esto lo grabamos en mi canal de Twitch, en el que estoy como Jorge Isaac 115 con doble A. El enlace te lo dejaré aquí abajo en la descripción. Y sígueme por allí para que tú también puedas participar de esa partida privada que haremos y puedas aparecer en los próximos directos, así como los cracks que están aquí en el chat. Yo soy Jorge Isaac 115. Nos vemos en un próximo video de Chabelar 2. Un saludo a todos y adiós.